prestigio lo tengo porque mi papá y mi mamá fueron los primeros que llegaron a Ushuaia en el 1920, te imaginas lo que era Ushuaia. Así que para mí es un orgullo ser descendiente de una familia centenaria, la verdad que sí, estoy muy orgullosa. ¿Hace cuánto tiempo vivís aquí en Ushuaia? Toda mi vida. Tengo 80 años, que voy a cumplir 81 el 31 de enero. Así que toda mi vida. Y cuando pensás en aquella Ushuaia, ¿qué cosas se te vienen a la cabeza? Me pongo a llorar. Me pongo a llorar porque la verdad que la extraño muchísimo. Pero bueno, son las reglas de juego, tienen un montón de cosas que nosotros no tuvimos, pero mi infancia fue única. ¿Cómo era? ¿Cómo era esa Ushuaia? Era de... Eran las 10 cuadras que había Ushuaia, todos conocidos, salíamos a comprar, nos saludábamos, nos ayudábamos, si alguno estaba enfermo, una familia te necesitaba por cualquier, se quemaba una casa y todo el mundo colaboraba, es decir, éramos una familia, y eso tal vez un poco lo extraña a uno, pero acá tengo la familia Fernández, la familia, bueno, para que te lo voy a nombrar todo, vamos a pasar toda la mañana. Bueno, y a días de cumplirse un nuevo aniversario de la ciudad, ¿qué deseo usted tiene para la ciudad? Yo deseo que siga creciendo, que esté más ordenada, que las cosas nuevas, la tecnología y todo eso siempre viene bien, porque bueno, nosotros no teníamos todas las cosas que tienen los chicos ahora, pero siempre es bueno que la Ushuaia crezca y que cada día esté mejor y más linda, ordenada. Bueno, mi deseo es que siga creciendo y bien. Me parece genial que se vaya renovando. Bueno, mis padres vinieron en el 50, yo nací aquí y me encanta todo esto. Me encanta reencontrarme con mis compañeros de la infancia y bueno. Bueno, acá acompañado con otros antiguos pobladores, ¿ya se conocen? De toda la vida, sí. ¿Qué cambios ven de esa Ushuaia antigua a lo que es hoy? Y la modernización, seguro que son grandes cambios para bien. ¿Ha mejorado? Falta un poquito, sí. Falta. Sí. ¿Qué falta? Falta arreglar las calles, faltan cosas, sí. Pero bueno, se dará con el tiempo. Bueno, ¿cuáles son los recuerdos que vienen cuando piensan en esa Ushuaia de antes? Y andar en trineo, regar las calles, patinar, el tacho a leña, el olor a humo, la comida. Bueno, eso es todo lo que extraño. Recordando a nuestros viejos, a los abuelos, a la ciudad de la... No, en realidad no era una ciudad, era un pueblo, de las necesidades. Hoy están prácticamente cubiertas. Está bueno, se modernizó Ushuaia. Yo la extraño, a la antigua. Bueno, sabemos que hay un grupo organizado de antiguos pobladores que se reúnen, hacen actividades. Comentanos un poco acerca de eso, ¿no? ¿Cuál es el trabajo? ¿Cuál es el objetivo? Lo sé, pero no participo de ello. No estoy en eso. ¿Por algo en particular? No estoy en contacto con ellos, simplemente por eso. Me gustaría participar, pero en este momento no puedo, tengo otras ocupaciones. ¿Hace cuánto estás acá en Ushuaia? 64. ¿Y qué recordás, qué me rememorás, digamos, de lo que era antes Ushuaia? La verdad que tuve la mejor de las infancias. No teníamos necesidades, no requeríamos cosas, nos conformábamos con lo que teníamos, éramos felices.